Sí, era un partido complicado. Sabíamos que ellos jugaban hoy la última carta para no descender, sabíamos que iba a ser muy duro, pero bueno, a Dios gracias, pues se nos dio el resultado final del partido. No pudimos sostener el 1-0, un error en defensa, una pelota cruzada, pero luego Castellano tuvo una pelota ahí, la metimos y bueno, un 2-1 importante que nos da la tranquilidad de estar en el octogonal y lo más seguro que estemos en Copa Internacional. No, nada, hoy más motivado que nunca. Logramos entrar entre los 8, ese es un paso, era el primer objetivo que teníamos, lograr una Copa Internacional, que creo que la logramos, era otro objetivo. Y ahora vamos a tratar de ir a buscar paso a paso por el premio mayor, que es la Libertadores. Esperemos ver quién nos toca y ahí poder ir analizando, ir trabajando y hacer las cosas lo más correcto posible para lograr ir avanzando de fase. Sí, totalmente, no. Aparte estábamos quedando fuera del octogonal, era muy difícil, ahí le dijimos lo que nos estábamos jugando, teníamos que echar el reto, teníamos que hacer el último esfuerzo, pero hay que ganarlo. Y bueno, Dios siempre premia a los que hacen las cosas bien, a los que de alguna manera se esfuerzan, y hoy creo que fue un premio a eso, y estamos contentos por el logro, estamos contentos porque estamos en el octogonal, y ahora todos comenzamos de cero. Entonces, totalmente, ya desde hoy en la casa no descansar, analizar, a cuadrar, mañana recuperar los jugadores para ver quién puede estar más desgastado, quién puede estar cansado, es importantísimo ahora, y bueno, importante que cerramos en casa, y eso de alguna manera nos va a dar para ir a buscar un buen resultado allá y poder venir aquí a cerrar con nuestra gente.